por los arcos que tienen debajo. Y también están, los nombres están inspirados en personajes de la independencia. El de allí se llama Portal de Cela por un soldado peruano, y al otro lado se llama Portal de Pumacau por un descendiente de los incas que también luchó por la independencia.